El IBEX mantiene el rebote y se aferra a los 9.100 puntos. Destacan las subidas de Felnex, Gamesa, Massmobil y Amadeus. La otra cara de la moneda son las afereras. No hay catalizadores para el mercado esta semana y se está notando. La gran noticia de hoy, de hecho, es la quiebra de Thomas Cook, que se ceba especialmente con las Islas Canarias. Finalmente, en Wall Street, los futuros vienen con fuertes subidas. Pueden seguir informados en bursamanía.com.